El Salón Andaluz del Caballo de Pura Raza Española de Coín ha abierto hoy sus puertas, aunque mañana por la tarde se celebrará su inauguración oficial. La jornada de hoy ha estado destinada a ultimar preparativos y dejar todo a punto para disfrutar de un fin de semana en torno al mundo ecuestre. Esta mañana ha comenzado el concurso morfofuncional, donde los mejores ejemplares de 80 ganaderías medirán su calidad. También ha abierto en la jornada de hoy, aunque alguno cuidaba los últimos detalles, la zona comercial, donde los visitantes podrán encontrar medio centenar de expositores con productos y servicios relacionados con el sector ganadero. Y ya hoy estamos en el principio de lo que es el SACA 2011 de este año, que ha empezado ya con una sesión esta mañana, y la verdad que para ser el primer día, jueves y por la mañana, pues hay movimiento. Aparte, pues igual que todos los años, hemos tenido conversaciones con los colegios, donde hemos puesto, gracias a la empresa Autocares Macía, que ha puesto un autobús, pues se están dando, hoy vienen tres colegios, mañana otros tres, y la verdad que bien. También la escuela taller también está por aquí dando una vueltita, conociendo, pues son gente que no han venido nunca a verlo y se está enseñando, y para que, empezando por la base, que son los niños, pues que vayan tomando experiencia y vean cómo se monta un SACA. Este año las instalaciones del SACAP tienen una distribución diferente a la de años anteriores, encontrándose en la entrada al recinto Las Cuadras y al final del recorrido la pista donde se celebra el concurso morfofuncional y el espectáculo ecuestre. La parte trasera tenemos lo que es la zona de concurso y espectáculo, que está, es gratis durante todo el día, es gratis para ver el concurso, y solamente pues en viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 9:30, valen 6 euros lo que es el espectáculo de la noche, y el domingo a las 5 de la tarde, pues ya el último día, que también vale 6 euros y es a las 5 de la tarde. Se espera que la celebración de SACAP sea un importante revulsivo económico para Coín y los establecimientos que se pueden beneficiar de la actividad de los próximos días y la asistencia de las visitas. Pues según los comercios de la restauración de Coín, pues para ellos parece ser que fue el año más bueno el año pasado. Pues la prueba es mucho, yo creo que también otro año han venido poco ganaderos y mucho caballos, y el año pasado, igual que este año, han venido mucho más caballos, pero con más ganadería. Es decir, distintas ganaderías, la proporción es mayor en ganadería que en caballos. Entonces, pues yo creo que eso también trae más familiares, viene gente como son del pueblo también, de la provincia de Málaga, de fuera, pues atrae otro público que no del pueblo, y son los que vienen a gastarse dinero aquí a Coín. De cara al fin de semana, se prevé que miles de personas pasen por el SACAP para disfrutar de los diferentes concursos, espectáculos y actividades lúdicas que ofrece este evento. Hay bastantes animales, hay sobre 200 caballos que van a salir a pista, y hay una exposición de vacas, hay una exposición de burros, y hay sobre 50 o 60 stands comerciales. La verdad que están muy bonitos, merece la pena venir a verlo. Mucha tarea, ¿no? Sí, la verdad que sí, tiene faena, tiene faena. ¿Se espera que sea un fin de semana bueno? La verdad que sí, el tiempo también nos está acompañando. Esperemos que venga mucha gente y que todo el mundo lo pase muy bien.